Están muriendo junto con nuestras esperanzas. No seas duro contigo mismo, gran jefe. Eres la razón de que estos árboles ternoorgánicos existan. Si no puedo mantener vivos a estos árboles, ¿cómo será posible que restaure el balance en el resto de Cybertron? Oye, gran jefe, Alan nos necesita arriba y pronto. ¿Más Transformers regresando a Cybertron? ¡Es estupendo! No adelantemos conclusiones, solo vi una nave estrellarse. Pero serían una buena adhesión a nuestro equipo. ¡Un desastre de circuitos derretidos! ¿Cómo sabemos que no se unirán a Megatron o esparcirán algún tipo de virus? Cierra la boca, chico. No importa quiénes sean, vayamos a buscar sobrevivientes. Si hay algún sobreviviente, debe ser destruido. Permanezcan en modo bestia, no debemos ser localizados. ¿Quién está de para eso, gran jefe? ¡Mira eso! Por atrás. Parece que nuestra misión de rescate se convirtió en una carrera. ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Esa es su idea! Entonces sugiero que los derrotemos inmediatamente. ¿Quieres hacerlo rápido? ¡Yo te mostraré rapidez! Buen trabajo, amigos. Pero Trost acaba de ganar una enorme ventaja. Nos separaremos en tres equipos. Tú irás conmigo, que la ruta más rápida es por el aire. La Caracnia. Tú y Raptrap irán bajo tierra. Chitor y yo iremos por la superficie. No puedo creer que me tocara con ese insufrible. Y yo no puedo creer que me pueda golpearte por molestar a mi amigo. ¡Muévanse! ¡No me rebajes! ¡No vayan a llegar antes que nosotros! Buen trabajo de equipo. Si tú lo dices... Después de todo lo que pasé para recuperarlo, cambiarme por ese, pero qué cerebro de pájaro. Tranquilo, ocho patas. Lobo Plateado tiene algunos problemas para ajustarse. Eso no significa que todo el mundo se esté deshaciendo. ¡Oh! No espero esto, sí. No te preocupes. ¡Ya conozco la rutina! Aunque esto no es muy común. ¡Date prisa y acaba con ellos! ¡Ven! No hay señales de Frost. Tal vez lleguemos primero. Pensándolo bien, tal vez no. ¡Ah!
molesta si emparejamos la situación? Ah, lo siento. ¿Estabas usando ese energón? Gracias por la ayuda, amigos. Agradecele a Lobo Plateado. Él es el que insistió en regresar. Y no me sorprende. Nuestra prioridad es llegar a esa nave. Busquen sobrevivientes. Vayamos al puente. De nada. Parece que nadie sobrevivió. Cuando menos, ningún Transformer. ¿Qué es esto? Es una planta, cerebro de pájaro. Eso ya lo sé. Pero ¿cómo es que creció tan rápido? Acabo de recibir una probada de tu propia medicina. Sea lo que sea, claramente es hostil. ¿Eso crees? ¡Oye, oye! ¡Apunta al tronco! ¡Apunta al tronco! ¿Desde cuándo las plantas gritan? Estamos tratando con vida alienígena. Debemos contenerla antes de que infecte el resto de Cybertron, como hizo con esta nave. Todo esto aquí podría esparcir semillas y destruir todo el planeta. ¿Nosotros no tratamos de hacer lo mismo con nuestra orquídea? No, tratamos de lograr un balance. Bien
hecho, cerebro de plumas. ¡Ja! Eras de más ayuda cuando eras un Diacon. Nightscream, déjalo. Todos bajo tierra, ahora. ¿Cómo se supone que la encontraremos? Podría estar escondida. Tengo el presentimiento de a dónde va. ¿Acaso se quemó tu procesador? No puedes reformar una planta casera. No ha de lo que sea un Estaba exhibiendo síntomas del virus de Megatron, igual que nosotros cuando llegamos. Gracias a la matriz. Y si el coito por fin está bien. ¿Eres un maximal como nosotros? Exacto. Salí de Cybertron hace muchos ciclos estelares, guiando a un equipo en un viaje de exploración. El planeta que colonizamos estaba habitado por formas de vida con base de clorofila. Así que mientras mi tripulación tomó la forma de animales, mi tripulación se convirtió en plantas sensibles. Eso significa árboles parlantes. Gracias. Estaban en la misma misión científica que nosotros, hasta que Megatron nos arrastró a la guerra de bestias. ¿Megatron? Bueno, eso explica muchas cosas. Sin duda él tuvo que ver con la llamada de auxilio que recibí. Sí, sin mencionar el comité de bienvenida que te saludó cuando tu nave se acercó a la órbita. Su terrible ataque dañó mi nave. Junto con mis protocolos de razonamiento elevado, mis circuitos de autoconservación deben haber actuado. Y es por eso que estabas atacándonos. Afortunadamente, gracias a que me reformaste, reactivo automáticamente mis sistemas operativos primarios. Aunque no entiendo cómo lo orgánico puede existir en Cybertron. Es una historia larga. Sí, lástima que no vamos a vivir para contarla. Ríganse, maximales.
Amigos, aunque no me guste decirlo, estamos atrapados como ratas. Entonces tendremos que defender nuestra tierra. Destrúyanlos. Acaba de cometer un gran error. Bienvenida. Tú diriges un equipo excelente, Optimus Primitivo. ¿Sabes? Ese plumero volador no pelea tan mal. Creo que hacemos un buen equipo. Ya tienes un nuevo amigo. Como sea. Y con más tiempo, tal vez aprendas a perdonarte como nosotros. Todas nuestras victorias son inútiles hasta lograr que estos árboles tecnoorgánicos florezcan. No nos gusta cualquier tipo de luz. Todos tenemos una gran deuda de gratitud. ¿Quieres unírtenos? Sería un honor. Y por cierto, mi nombre es Botánica. Y ellos son 6, 7. Ahora, mientras estamos estáticos, los orgánicos se hacen más fuertes. Que quede claro, la plaga debe ser exterminada de una vez para siempre.